muchos mosquitos que causaban problemas con los turistas. Y yo fui invitado para controlar mosquitos. Hacemos, obviamente, control donde hay producción de larvas. Es el primer paso. Una mapa del área. Después, equipamiento para aplicar producto. Y yo utilicé un Cessna con atomizadores, aplicando 200 mililitros por hectárea, producto con aceite. Y también con sistema de humo. Yo instalé un sistema en el escape del avión. Los dos sistemas funcionaron perfecto, pero como usted decía, sí, el señor del grupo APC, tiene que ser un programa integrado. Control de larva, control de adulto y acompañado con una aplicación con máquina de humo en las calles. En España, hizo aplicación en el centro de España, problema de mosquito, otra vez molestando turistas. Y en Brasil, en 75, control de encefalitis, en Litoral Paulista, junto con mi amigo famoso Eduardo Araújo, hicimos aplicaciones con un Ipanema, con atomizadora. Antes del tiempo de bandera satelital, GBS, utilizamos balón de gas para marcar línea de vuelo. En USA, tengo trabajado junto con una compañía en Dakota del Norte, también aplicando 200 mililitros por hectárea con SkyMaster. Eso fue con permetrina, 8 gramos por hectárea mezclado con aceite de soya. En Florida, donde estoy viviendo, hay control frecuentemente utilizando un air tractor con atomizadores. Y en 2 años viviendo acá, nunca fui picado por mosquito. Tengo escuchado 2 veces, nunca vi. Es un control integrado. En esta región están aplicando Dibrón, que es Naled, pero en otras regiones está aplicando permetrina, sumetrina y malatión y resmetrina también. La parte más importante de todo, resumiendo, la mezcla correcta, control del tamaño de la gota correcta y un programa integrado. El control de mosquitos, de mi punto de vista, no es problema técnico, es problema de organización. Se aplica con avión, si al inicio, primer reportaje de ataque de mosquito, se aplica y 1 semana o 10 días una segunda aplicación, pero siempre acompañado. Hay un helicóptero aplicando el herbicida y hay una máquina que anda en las calles de los pueblos con humo. My name is Michael Parker. I live in Cleveland, Mississippi. I hold a multi-engine commercial rating with instrument privileges. I'm also a certified flight instructor with instrument and multi-engine privileges. Bueno, Michael vive en Cleveland, como dijo Ezequiel, tiene licencias en aviones multimotor. Sí, por ahí les pido ayuda a Juan o Alan, también para traducir estas cuestiones más técnicas. Y bueno, tiene mucha experiencia en lo que es las aplicaciones que decía Ezequiel. I've been the chief pilot for Advanced Mosquito Control for the past 5 years. I've got 9 years of mosquito experience and I'm currently an aerial applicator. Dice que tiene la experiencia, como decía Ezequiel, hace más de 9 años en aplicar en control de mosquitos y hace 5 años que es el jefe de la sección de Advanced, se llama, del control específico. At Advanced Mosquito Control, we utilize 10 ground support vehicles and 2 Piper Aztecs to service 14 municipalities across Mississippi and Arkansas. Alan, can you help me please translate that? It's very technical, I think. No, estamos utilizando los aviones Piper Azteca en 10 Piper. regiones de control de mosquito. Piper Azteca, perfecto. Ese es un tipo de específico de avión. Thank you, Michael. You can go ahead now. The advantages that we
have gained with by using aircraft, the main advantage is a speed. We can cover large areas in minimal time. Lo que dice es que, digamos, la ventaja, la principal ventaja del uso de aviones es que es la velocidad y la superficie que pueden cubrir en un tiempo muy, muy corto. In advanced mosquito control, we use the Aztec in support with the ground vehicles to attack mosquitoes from two different angles. Dice que también usan el apoyo en tierra para capturar mosquitos y ver cuál es el resultado, digamos, de todas las aplicaciones que se hacen. With an aircraft, we can service multiple municipalities per night, and we utilize a 1,000-foot swath at 300-foot AGL, which is above ground level. Bueno, dice que con esto, durante la noche hacen las aplicaciones y pueden hacer múltiples, a ellos le llaman municipios también, a ciudades, lo pueden aplicar digamos, al mismo tiempo o con ese tiempo que les requiere. Alan, ayúdame, ¿qué son los 300? Sí, y también están volando a una altura de 300 pies, 90 metros más o menos, y una franja de 1000 pies que 300 metros, igualito como en Florida. The Piper Aztec that we have is equipped with a 125-gallon tank, and with the ultra-low volume that we are applying, we can service 25,000 acres within the 2 or 3 hour window that the mosquitoes are active. Bueno, con la ventana que tienen activa, digamos, de los mosquitos, que durante la noche ellos pueden llegar hasta 25,000 acres, Alan. Sí, 25,000 acres, más o menos 10,000 hectáreas en una noche en tres regiones distintas. Different aircraft can be utilized to fit different job requirements, such as speed and tank size, as well as fuel payload. Dice, se pueden usar distintas aeronaves dependiendo de la necesidad del caudal y de, digamos, de la cantidad de hectáreas que haya que cubrir. We also utilize aerial ag planes for larvicide applications to control mosquito larvae. Bueno, otra cosa que hacen también es la aplicación de larvas, bueno, para el control de las larvicides mismas. Larvicides para el control de larvas, avión agrícola. Okay. Gracias, Alan. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, ¿qué otros tipos de aviones están utilizando? What other kinds of airplanes, aircraft are you using now? Only at Advanced Mosquito Control, we only use a Piper Aztec in lieu of the Air Tractor 502. We're only servicing, like I said, 14 different municipalities. Therefore, we don't need a King Air or anything bigger than that. En este momento están utilizando únicamente los Piper Azteca. Específicamente, Alan, ¿podés explicar específicamente por qué es la causa? Sí, debido al tamaño del área, el Azteca lleva 125 galones. Puedes sacar la cuenta, eso es más o menos 500 litros y con un dosaje de 200 mililitros por hectárea, estamos hablando de ¿cuánto? 25 mil. 5 por vuelo. Hay una área muy grande por vuelo. No hay necesidad de para otro avión mayor. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Ah, perdón. ¿Usan el Azteca con sistema de humo o con sistema de líquido? ¿Do you use it to spray with smoke? We use a Micronair AU5000, and all of our chemical that we spray would be an oil-based chemical to give us residual. Wow, fantastic. Están utilizando atomizadores Micronair AU5000 y todos los productos mezclados con aceite para aumentar el efecto residual. Y algo junto con esto, es algo muy importante mencionar. No agua, porque el agua se evapora cuando sale de un avión a 90 metros. Agua se evapora.
Buenas tardes a todos. Es un placer enorme estar con todos ustedes y con grandes amigos. Bien, yo trabajo con este proyecto de mosquito desde 2004 y tuvimos algunos sucesos após esto. No Brasil hubo dos experiencias muy bien documentadas. Uma delas, o Alan McCracken, estava presente junto com o Dr. Eduardo Cordeiro de Araújo, o qual eu tenho os números dos resultados deste trabalho. Houve um controle na área peridomiciliar de 94% dos mosquitos após 3 horas de aplicação. Nas áreas intradomiciliar, a redução após 24 horas foi de 91%. O mosquito Aedes teve uma redução de 90,7% após 3 horas da aplicação. E com aplicação de larvicida, tiveram um resultado na época de 100%. E não foi nessa pesquisa, nesse trabalho, não foi feito, se detectou nenhum outro impacto na fauna existente. Esse trabalho foi realizado no litoral de São Paulo em 1975. Isso comprova o que já foi dito entre nós aqui, que a tecnologia existe, o controle do Aedes aegypti pode ser perfeitamente controlado por aeronaves, e hoje nós estamos vivendo um problema de política de saúde pública. Então, esse eu acho que é um dos maiores problemas que nós temos. A outra experiência que nós tivemos também foi na cidade de São Paulo, na utilização de larvicida granulado na faixa de 15 quilos por hectare, um produto chamado Vectoflex. E esse trabalho teve um resultado bom, só que ele não foi documentado esse resultado, eu não tenho esse resultado. Então, tem essas duas aplicações que foram feitas aqui no Brasil. Hoje, nós estamos trabalhando forte com o governo para que se faça um protocolo de como combater a Aedes aegypti nas condições climáticas de Brasil. Isto foi feito até com o auxílio de FEARCA, quando se falou num protocolo de langosta. Esta é uma sugestão que eu deixo para o Cone Sul, de a gente proporcionar um protocolo que seja utilizado nos países sul-americanos. A situação hoje no Brasil, os números são alarmantes. Nós temos, com dados de ontem, portanto bem atualizados, 1 milhão de casos em 2024, neste ano. 214 mortes e outras 687 casos que estão sendo pesquisados. Se isso comprovar, então nós estamos com uma faixa de quase perto de 900 mortes só neste ano. Pelo governo brasileiro, se coloca que o pico máximo de proliferação e doenças no Brasil ainda vai ocorrer no mês de abril. Portanto, nós estamos vivendo um momento de crescimento de mosquitos, né? E isso está hoje em 17 estados brasileiros, e me parece que a pior cidade no Brasil é a capital federal, Brasília. E estão com problemas até mesmo de leitos hospitalares em UTIs, com vários problemas. Então, eu vejo que tecnologia existe, produtos existem, autorizações internacionais, como a Organização Mundial de Saúde, tem autorização e o reconhecimento desse trabalho, dessa tecnologia, mas, entretanto, há uma certa
até o momento, uma, eu diria, uma negligência do próprio Estado em não recorrer desta tecnologia. Os números comprovam, em todas as pesquisas que eu tenho acompanhado e lido, os números são altamente favoráveis à utilização do avião, e, lógico, sempre considerando que todas as etapas são válidas no combate ao mosquito, tanto nas áreas preventivas, como nas áreas de larvas, e como no Brasil, no, na situação em que nós estamos, somente com adulticidas nós vamos ter um controle bastante significativo para a população brasileira. Bueno, esta é a minha apresentação, é o que temos no Brasil, e esperamos logo poder fazer esse protocolo autorizado, né, pelo Estado, pelo Ministério de Saúde, e que possamos ter uma reação contra essa infecção. Julio, muchas gracias. Obrigado. Hay una pregunta que dice, en el caso que aplicaron sólidos para control de larvas, ¿cómo identificaron los sitios de cría de larvas, los lugares? Esto fue en toda la extensión de un río llamado Río Pinheiros, que está atravessa a cidade de São Paulo. Foi aplicado em 16 quilômetros nas duas margens, em todo o Rio Pinheiro. Buenas tardes a todos, como estão? Na verdade, que encontrar tantos amigos depois de tanto tempo é bueno. E todos preocupados por lo mismo. Quería empezar a contarles que hasta el año pasado la Administración Nacional lo único que sugería para el control del mosquito, sobre todo de dengue, era el control de los tachos y el agua acumulada, ¿no? Evidentemente no es lo único y se basaban para negar la aplicación aérea en un trabajo en una publicación de FAO, donde en la tapa decía se prohíbe la aplicación aérea para control de mosquito, pero había un capítulo completo donde detallaba cómo hacer la aplicación aérea para control de mosquito. O sea que la tapa era una cosa y el contenido estaba bien detallado. Yo lo que voy a compartir con ustedes son los productos permitidos en Argentina para el control de mosquito. Acá los productos para uso ambiental, de salud ambiental, están registrados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica del Ministerio de Salud de la Presidencia de la Nación. Y se dividen en tres productos. ¿Por qué le hago la división de los tres tipos de productos? Porque quisiera remarcar algo ahora, ¿no? Los listados se llaman listado de insecticidas y raticidas de venta libre y profesional, de insecticidas y raticidas de uso exclusivo en salud pública y insecticidas y raticidas de uso profesional. El uso profesional versus la venta libre es el tamaño del envase, ¿no? A una casa le van a dar menor envase que lo que puede comprar un profesional. Pero lo interesante de todo esto es que los productos coinciden, ¿no? Entonces, para el utilizar dentro de la casa, se recomienda de altrina, de tetrametrina y permetrina. Y las mezclas de las tres en las distintas proporciones. Acá la permetrina es al 10%. Después, en el caso de uso exclusivo en salud pública para las grandes infestaciones o epidemias, se utiliza permetrina al 10%, que es lo único que está recomendado. Eso es lo que usa el Estado. Y en el caso de uso profesional, tenemos los mismos que les mencioné, de altrina, tetrametrina y permetrina para uso, para uso profesional, sus mezclas, más el Bacillus thuringiensis, variedad israelensis, que es un producto que es insecticida, pero más específicamente el herbicida. Me había llegado una pregunta previa que me pareció muy interesante, que es con respecto, que es una de las cosas que nosotros tenemos problema con las aplicaciones y con la gente que en la cual se puede sentir afectada, incluso hubo una pregunta en el grupo. Todos los piretroides son de baja toxicidad, tanto
Hay una pregunta, dice que hay una mezcla con otro ingrediente activo. Sí, yo busqué los que específicamente ANMAT dice para control de mosquito. Seguramente hay más mezclas y hay otros productos, pero no solo insecticidas, sino para mosquito. Volvemos, la toxicidad de los piretroides es baja. Lo único problema que podemos tener es irritación en el caso del aplicador o de la persona que lo recibe, pero la cantidad de gotas que le puede llegar al vecino va a ser realmente mínima. Y en el caso de que pasa en muchas localidades, los tanques de agua los tenemos abiertos, para que realmente tenga algún efecto en salud, va a tener que ser un chorro bastante importante de caldo que entre en el agua, ¿no? Eso no quita lo que pasa siempre, que una persona ve un avión y ya se le caiga, o se le despegue la dentadura, como decía el ingeniero Etienot. En el caso de aplicaciones con personas con problemas de salud, lo que se recomienda es hacer los avisos y, como todos los productos, este tipo de productos, sumado a lo que comentaba Alan, pueden tener problemas de evaporación, se recomiendan hacerlos en horas donde haya baja incidencia del sol y podemos hablar también de horas donde la gente está dentro de las casas, o avisarles que estén dentro de las casas, como hicimos con las campañas del COVID. Con respecto a la clasificación toxicológica, el ANMAT no toma la misma clasificación que toma el SENASA, decir banda verde, banda roja o banda azul. No toma ninguna clasificación, solamente expone las toxicidades. Y el de menor toxicidad para los humanos es el Bacillus thuringiensis, que es es muy específico para el tema de las larvas. Y voy a agregar algo con respecto al medio ambiente. Todos los productos son de baja toxicidad para el medio ambiente. En el caso de los piretroides, prácticamente no son tóxicos para aves y peces. El único problema lo tendríamos con las abejas, dentro de lo que son insectos, pero las abejas en las ciudades no las tenemos. Y con respecto al Bacillus thuringiensis, como es muy específico, no produce los daños a los insectos benéficos ni a ninguna otra especie animal ni vegetal. Con respecto al mosquito, de que era las discusiones que teníamos el año pasado, marcame el tiempo porque por ahí me embalo. Con respecto al mosquito, que eran las discusiones que teníamos el año pasado, que la hembra pone los huevos adentro, que no vuela. Si la hembra no saliera y el macho no saliera de la vivienda, no podría avanzar la enfermedad de una casa a otra. O sea que el mosquito en algún momento sale. El mosquito en algún momento pone los huevos en algún tacho que está en el exterior, aparte de los floreros que están dentro de la casa o de las bases del portamaceta. Entonces nosotros tenemos dos formas de controlarlo. O controlamos las larvas que pueden haber sobre los techos y sobre los recipientes, y también hacemos aplicaciones cuando el mosquito sale, porque de alguna forma pasa de una cuadra a la otra. Entonces ese es el momento de controlarlo, específicamente en el de dengue. En todos los demás es mucho más fácil. Tengo otros datos más, pero me parece que no vienen al caso. Los productos más importantes que encontré y más permitidos, o sea, con más acuerdos, son esos. Y con respecto a las dosis de los piretroides, están en las etiquetas. Y con respecto a la dosis del Bacillus thuringiensis, va desde 600 centímetros cúbicos o mililitros a 2.400. ¿Por qué hace la distinción? Dependiendo del agua. Si el agua tiene una gran cantidad de materia orgánica, la dosis debe ser más grande, dado que la dosis debe ser más grande porque muchos de los productos quedan retenidos en la materia orgánica y no tienen efecto. Veo algunos comentarios que en algunas ciudades hay más colmenas que otros. Bueno, se tapará la piquera. La mayoría de nosotros estamos trabajando en la parte agrícola más que en la parte urbana. Sabemos que avisándoles y tapando las piqueras podemos hacerlo, pero no es común que en la ciudad tengamos colmenas, ¿no? Después puede haber algunos casos en particular. Estamos impulsando toda esta reunión y esta propuesta desde FEARCA.
Con la idea de acercar una herramienta más para el control de mosquito, ya hace un tiempo que venimos trabajando en esto, y la idea no es traer acá una imposición ni decir queremos hacer esto por todos lados y aplicar con avión así nomás. Hace 4 años generamos un documento, que es una guía para que se repartió en los distintos municipios para, en el caso de tener que hacer aplicaciones aéreas, tener en cuenta ciertas consideraciones de calibración, que es lo que habló un poco Alan al principio, y bueno, y hablaron también los distintos especialistas. Es una pulverización totalmente diferente a las pulverizaciones que se hacen para el campo. Es una pulverización que, si está bien hecha, prácticamente no deberíamos ni ver una gota caer arriba. Si una persona detecta una gota que lo tocó, es porque la aplicación está mal hecha. O sea, son gotas muy finitas, que van a quedar suspendidas en el aire y van a ir bajando y no la vamos a percibir, casi no van a impactar, o muy, muy diluidas en una. Por otro lado, lo de los productos que explicó muy bien Augusto, son productos de casi nula toxicidad para humanos en las dosis que se usan, entonces el riesgo también es muy bajo. Pero esto lo puedo decir yo, que soy aeroaplicador, que estamos en el tema, y en esta reunión lo van a decir gente que está trabajando en el tema desde hace mucho tiempo. La idea es aportar lo que es lo que nosotros sabemos, la gente que conocemos, que sabe del tema, y sumar más gente para seguir trabajando en este proyecto, gente que está con el tema del medio ambiente, de la ecología, que nosotros también somos de esas personas que nos interesa el medio ambiente, la ecología, y trabajar entre todos para lograr una solución al problema, en la manera que tenga el menor impacto ambiental. O sea, por eso es que ponemos a disposición este gran equipo, y quiero aprovechar para agradecer la disponibilidad de todos los especialistas. Me siento muy, muy contento por la convocatoria y porque hayan accedido a colaborar con esto. Evidentemente es un tema que nos afecta a todos, y todos estamos disponibles para colaborar en estos temas de salud general. Así que bueno, quiero hacer un pequeño agradecimiento a FEARCA, al grupo de FEARCA, que está trabajando y apostando a que esto se pueda hacer. También al grupo APC, que nos están bancando un montón en esto, no lo puedo dejar de nombrar, porque la verdad que toda la gestión se está bancando en gran parte de grupo APC. Así que bueno, muchas gracias, y vamos a estar disponibles para aportar lo que tenemos, para seguir sumando colaboradores y ver si podemos lograr algo en común. Gracias. Buenas tardes a todos. Sí, un poco lo que decía Augusto. A mí me parece que muchas veces el árbol nos tapa el bosque. En esto, o sea, hace muchísimos años que se hacen aplicaciones aéreas acá en Venado. Yo les cuento experiencia como habitante de Venado Tuerto. O sea, si a la tardecita, casi de noche, salen los aviones. La gente está caminando en la plaza principal, que tiene 4 manzanas. Nadie levanta, o sea, están tan acostumbrados y están tan habituados al resultado de lo que es el control de mosquito, que a nadie le agarró hidrocefalia, le picó la oreja, se le cayó la dentadura. Y les cuento una experiencia más puntual. Tengo un amigo que vive ahí en La Cheltoña, que es un barrio cerrado. Voy a buscarlo, salimos a pata de la casa, cruzamos toda la cancha de golf para ir a jugar al tenis. Cuando cruzamos la cancha de golf, casi nos matan los mosquitos. En el momento que estábamos a la tardecita jugando al tenis, empieza a pasar el eye tractor, no me acuerdo si era Sandro Peisino. Le digo, pará, vamos a parar un poquito, que quiero ver el tema de si llegan las gotas, si nos caen, no, como dijo Juan, si uno percibe las gotas, es porque la aplicación está mal hecha. Muchas gracias a todos los presentadores, muchas gracias a ustedes por participar también. Por favor, si quieren tener más información sobre la guía de protocolos, también sobre productos o todo lo que se pueda facilitar desde la Federación, desde FEARCA, pueden contactarnos a través de las redes sociales como FEARCA Oficial en Instagram y en Facebook. Y bueno, desde ya que estamos a disposición para seguir trabajando y en conjunto con todos. Así que
muchísimas gracias a todos por participar. Este encuentro se grabó y luego se va a subir a las redes sociales y al canal oficial de FEARCA. Para cualquier persona que lo quiera consultar, va a estar allí disponible. Bueno, muchas gracias y quedamos a disposición por cualquier consulta.